Sí, venía con la lesión esa que me viene arrastrando ya hace tiempo. Y bueno, por ahí no estaba de la mejor manera anímicamente, pero bueno, ya estaba anotado en el torneo y fui con expectativa de poder disfrutar del torneo y relajado y ver qué pasaba. Tenía un cuadro complicado, así que bueno, me propuse ir a ver disfrutar y tratar de llegar hasta donde pude, y la verdad que me fue mejor de lo que pensaba, así que contento. Bueno, contame un poquito cómo fue el torneo. Bien, en primera ronda me crucé con un brasilero que está en la selección de Brasil, que es duro. Aparte, hacía mucho calor en Brasil, la pelota picaba mucho, demasiado, así que él es un jugador corredor, así que se hizo un partido largo, que lo pude sacar adelante ahí por 12-10, fueron los últimos dos games por un punto, así que bueno, fue un partido duro. Y después en cuarto de final me cruzaba con un chico de Sudáfrica que venía a ganarle a uno de República Checa que está 50 al mundo, 60 al mundo, y era un partido complicado y también lo pude sacar adelante. Y en semi me crucé con Rodrigo, que es un chico de Rosario que está jugando muy bien y está bien entrenado y venía de jugar los Panamericanos, así que me crucé con él y bueno, medio ansioso, un poco de nervios por ahí por ser el último torneo, así que se me mezclaron un par de cosas y no pude jugar de la mejor manera, pero me fui, la verdad que me fui contento. Bueno, llegar ahí con jugadores importantes, Hernán, para vos tiene que ser muy importante el torneo. Sí, era un torneo, la verdad que duro, más que todo porque te digo, el calor y había buenos jugadores y yo que estaba no súper súper bien como estaba antes por el tema de la lesión, que también ya me está por ahí molesta, así que la verdad que me fue bien, lo disfruté y bueno, eso fue lo más importante. Bueno, ahí, ¿y cómo? Después queda el gustito de haber estado a un pasito de la final, pero bueno, fue bien. ¿Cómo sigue la actividad ahora? No, ahora hay que, bueno, me quedan un par de torneos nacionales acá en Argentina. Hay un torneo sudamericano, la verdad que no sé qué va a hacer la selección, si van a presentar el equipo o no. Y nada, bueno, tratar de terminar el año lo mejor que se pueda y tratando de disfrutar como fui a hacer este especial, por lo dudo que sea lo último que hagamos, así que vamos de poquito y disfrutando. Te consulto, ¿de la lesión en la cintura estás bien? No, la verdad que me hice una resonancia y tengo una pequeña hernia de disco con algunas cosas más, y la verdad que para entrenar a un alto rendimiento de 5 horas por día molesta. Llega un momento que se acumula y molesta en los partidos, tengo que terminar y meterme con hielo y todo porque molesta mucho, así que bueno, de a poco voy a ver si lo puedo recuperar y si no, a fin de año veremos qué hacemos. Bueno, amigo, queríamos hablar unos minutitos con vos, sabemos de este torneo en Brasil y que bueno, que había sido buena tu rendimiento en el torneo, pero también queríamos saber un poquito de la lesión, sabemos que no estás bien, entonces queríamos consultarte cómo estabas. Como siempre, el agradecimiento por la nota con la 580 Deportiva de Radio Universidad, Hernán. Gracias, Rubén, un abrazo a toda la audiencia y un abrazo a vos, gracias por el llamado.